Es pecado gravísimo. Es pecado mortal. Pecado contra Dios y sus mandamientos. Pues alienta la infracción de todos ellos, uno tras otro, sin respetar ninguno. Pecado contra su iglesia, pues la iguala con infamia a los demás cultos. Pecado contra sus siervos, a quienes comparan el descanso, pretendiendo que los tienen funciones en vosotros. La tierra de la verdad y el espanto. Por consiguiente, hijos míos, yo os digo que ser liberal es más pecado que ser blasfemo, ladrón, adúltero, homicida o cualquier otra cosa que se prohíbe la ley de Dios y castiga su justicia y justicia.
alistarse el café por la mañana. Ay, 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 Mutilla, café la gorrilla. Ay, 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 Mutilla, café la gorrilla. Drácula de Santa Cruz, me han vendido la sotana. Drácula de Santa Cruz, me han vendido la sotana. Para los carlistas el café por la mañana. Ay, 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 Mutilla, café la gorrilla. Al cura de Santa Cruz le han vendido la sotana. Al cura de Santa Cruz le han vendido la sotana. ¡Esas bases! La sotana. Al cura de Santa Cruz. Para los carlistas el café por la mañana. Ay, 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 Mutilla. Café la buenos días, nos de Dios. ¿Qué hace usted por estos caminos apartados? Voy al pueblo más cercano. Pues va en dirección contraria. Entonces me he debido perder. He pasado la noche en una borda allá arriba, junto al camino principal. Esa que tiene un árbol seco junto a la puerta. Ah, sí, la de Ondarre. ¿Cómo ha dicho que se llama? La borda de Ondarre. Ondarre. ¿Es usted de por aquí? Sí. Lo digo por el bombín. Ah, bonito, ¿verdad? Es que me voy de viaje. ¡A América! Pues ya tiene camino por delante. Mire. Este es el barco que voy a coger en pasajes. El nuevo Magdalena. El mejor velero. ¿Lo conoce? No, pero se llama como yo. Pues, ahora mismo me embarcaba. Si quiere, puede venir conmigo hasta el pueblo. ¡Magdalena! ¡Eh! Espere. Yo soy Juan, Juan Azurmendi. ¡Arre, doncella! ¡Arre, doncella! Jesús, ¿cuánta tropa? Demasiada. Ah, pero los soldados son alegres. Y además dejan dinero en la fonda. Están buscando a Santa Cruz. ¿Santa Cruz? ¿Mm? Yo también iba para cura. ¿Tú?
¿Para cura? Oye, ¿tú tienes novio? Bueno, si no nos volvemos a ver, pues... fortuna en América. Bando, bando, el alcalde de esta villa comunica a los vecinos que en el día de hoy el señor coronel Valdés, comandante del regimiento 37, de paso por esta población, en el momento de persecución de la facción, necesita cubrir sus necesidades de suministros, que se pagarán a los siguientes precios. Forrajes para caballerías. Con permiso. Disculpen ustedes. Estoy buscando a alguien que pueda llevarme hasta el puerto de pasajes. Mal asunto. Pero no usted que esto está repleto de militares. Magdalena, saca vino. Vosotros, ¿no estaréis suspirando por ese rey don Carlos? Aquí la tierra da carlistas igual que el alcornoque que da bellotas. oiga, republicano y más liberal que Riego. ¿Y tú? ¿Tú qué eres, vinatera? ¿Carlista o más liberal que Riego? Yo solo vendo vino. Al gusto de los borrachos. Un vino. Tú, el del sombrero. Sí, tú. No serás tú uno de esos espías de Santa Cruz. ¿Qué va a ser? ¿No ves que es un señorito? Es verdad, vinatera. Un señorito. Mirad qué traje. Mirad qué sombrero. ¿Cómo va a ser uno de los de la partida con esta pinta de lechuguino? Grita, muera Santa Cruz. Muera Santa Cruz. Muera Santa Cruz, el señorito. Más fuerte, hombre. ¡Muera Santa Cruz! ¡He dicho que más fuerte! ¡Muera Santa Cruz! Sargento, ¿qué pasa aquí? Prepare a los hombres. Salimos ahora. Sí, señor. Desgraciados. Tengo prisa por llegar al puerto. Necesito una caballería. Mal está el asunto para eso. Los soldados han requisado mucho ganado. Además, a ninguno de los dos bandos les gustan los viajeros. Ya debería saberlo. ¿Y tu mula? La doncella no está en venta. Por 2 monedas de oro más es tuya. Cara es la doncella. No llevo más dinero encima, tendría que ir a buscarlo. Trato hecho. Llévatela.
Pero te espero a la salida del pueblo, junto al molino viejo. Si quieres, puedo acompañarte hasta Pasajes. El camino es largo. ¿Y las noches frías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Voy de viaje. Pues si quieres viajar, de eso no te va a faltar con nosotros. ¡Arre al monte! No, no puedo ir al monte, señor. ¿Cómo que no puedes ir al monte? Verá usted, yo... ¿No serás tú uno de esos liberales de mierda? No, 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 señor. Este es mi traje de los domingos. ¡Venga, fuera! Ahora es el momento de enseñar con el ejemplo cuál es el deber de los auténticos patriotas. ¡Al monte a tumbar herejes! ¡Viva don Manuel Santa Cruz! ¡Viva la religión! ¡Viva! ¡Mi mula! ¿Qué te pasa a ti? La mula que la parta un rayo. Arreando al monte todos. ¡Venga, vamos! Santa Cruz. El arma.
A ver, vosotros, juntáis a ver. ¿Tú crees que entraremos en fuego? Es que cuando se entra en fuego por primera vez, hay que tomar aguardiente con pólvora. Es que si no te sale el tiro por la culata, ¿eh? ¿De dónde sois? De Zaldivia. ¿Y tú? Yo iba de viaje. Esto para los días de labor. ¡Fuera ese gorro! ¡Arriba, zánganos! ¡Venga! Ya va, ya va. ¡Instrucción! ¿Y desayunar? Luego. La bayoneta se clava mejor en la tripa que en las costillas. Así. Y para sacarla, arread una patada. Azurmendi. Aldo. Oiga. Oiga. Usted que es veterano. ¿Es verdad que si se empapan las alpargatas en sangre se ponen duras como el hierro? Sí. Si es con sangre enemiga, sí. A ver, Felipe. Bien. Ahora tú, pero con más energía, como Felipe. ¿Quién te ha contado eso? Mi abuelo, que fue voluntario en la otra guerra. También me dijo que al hacer una marcha por la nieve, los que bebieron vino se les heló en la tripa y se murieron. Sería voluntad de Dios. Tú eres muy listo, ¿verdad? ¡Que te vea yo clavarla con más fuerza! Inútil. Nunca serás un buen soldado. Esto no es lo mío. ¿Y qué es lo tuyo, imbécil? Yo soy un hombre de letras. Soy escribano. La guerra no necesita chupatintas. ¿Sabe usted escribir? Sí, don Manuel. Acompáñeme a la borda. La madre que te... Tiene usted buena caligrafía. Me enseñó el cura de mi pueblo, que me tenía mucho cariño. ¿Cómo se llama usted? Juan Azurmendi, señor. ¿Así que iba usted de viaje? Sí, sí, señor. A América. ¿Quería escapar de la guerra? No, 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 señor. Es que en mi casa hay mucha necesidad. No se preocupe. Su madre estará orgullosa de que sea un soldado de Dios. Me gusta su letra. A partir de ahora usted no hará ningún otro servicio y estará siempre disponible. Dormirá donde yo duerma. Y no se separará de mí ni de noche ni de día. Que nunca se sabe cuándo podré dictarle. Continúe usted. Las fuerzas de Santa Cruz se hallan dispuestas para intervenir contra la circulación de los ferrocarriles y las comunicaciones telegráficas. Por ser estas las armas más poderosas con que cuenta el gobierno ateo.
Séllelo usted y haga una docena de copias. El gobierno ateo. Llegan jinetes del ejército regular. Que me saquen la silla más alta. Como usted mande, don Manuel. ¡Jinetes! ¿Don Manuel Santa Cruz? Soy yo. Estoy comisionado por el general Lizárraga. A sus manos ha llegado este escrito. Es voluntad del rey actuar contra los ferrocarriles. Usted y sus hombres están bajo la autoridad del general. Deberían cumplir sus órdenes. Hasta ahora sus órdenes no acostumbraban a llegar hasta estos montes. Tal vez de lo que no había costumbre era de escucharlas. La guerra no se gana con órdenes de los cuarteles. El general Lizárraga es el comandante en jefe de nuestras tropas. Usted se debe a su jerarquía militar. Militares. Conozco a muchos que tienen virgen la espada y sangrienta la lengua. Tal vez debería mostrar más respeto por sus oficiales. ¿Y quién es usted para exigirme respeto? Soy comandante del ejército de don Carlos, el legítimo rey de España. Y fui oficial de los Zuavos Pontificios. A mí me bendijo Pío IX en Roma. Así que es usted un arcángel de las milicias celestiales. Escuche usted. Estamos preparando el asalto a importantes centros urbanos. San Sebastián e Irún pueden caer en cualquier momento. Nos es de vital importancia que las instalaciones del ferrocarril queden intactas. El general Lizárraga quiere entrevistarse con usted. Si acata su autoridad, está dispuesto a entregarle armamento moderno. ¿Bajará usted al cuartel general? Tú, quítate. Iré.
¡Arriba, Santa Cruz! ¿Es así como os cuidan vuestras madres? ¿Qué hacéis aquí? ¿Eh? ¿Quién te ha regalado esto? Mi padre es el jefe de la estación. Que se lleven a estas criaturas inocentes. ¡Hala! ¡Vamos a casa! Aquí tiene al jefe de estación. ¿Qué hacemos con los otros empleados? 20 palos. 20 palos. Apunte. Juicio sumarísimo. ¿No sabe que he prohibido circular a los trenes? Yo solo cumplía con mi deber. Y yo con el mío. Haga el acto de contrición. Por caridad. Tengo mujer y 3 hijos. Confesión, confesión. Usted es un sacerdote. No puede dejar morir sin confesión a nadie. Estoy al servicio de Dios, pero no como sacerdote. Desde que dejé mi parroquia, yo solo soy un soldado. Arrepiéntete de tus pecados. Siguiente. Termino, Iri. 5 pesetas. Siguiente. Ignacio Garralda. 5 pesetas. Siguiente. Felipe Barrenechea. 5 pesetas. Gracias, don Manuel. José. José Irízar, 5 pesetas. Gracias. Paga Zurmendi. Juana Zurmendi, 5 pesetas. Jabonero, dale otra. ¿Dónde vas? A echar una firma. Así habló Yahvé. Tengo presente lo que hizo Amalek contra Israel cuando le cerró el camino a su salida de Egipto. Ve pues ahora y castiga a Amalek. No perdones. Mata hombres, mujeres y niños, Saúl los de pecho. Bueyes y ovejas, camellos y asnos. Saúl batió a Amalek, pasando a filo de espada a todo el pueblo.
Pero Saúl dejó con vida a Agag y las mejores ovejas y los mejores bueyes, los más gordos y cebados y los corderos, destruyendo solamente lo malo y sin valor. Por eso Saúl fue rechazado por Dios. Dios es justo juez y cada día nos amenaza con su ira. Mas yo cantaré tu poder y de mañana alabaré tu misericordia, porque fuiste mi refugio y mi amparo a la hora de la angustia. Manuel, Azurmendi ha desertado. ¿Dónde carajo estabas? Rezando. ¡Arreando! Soy Manuel Santa Cruz, comandante del Ejército Real del Norte. Sé quién es usted. Baje. Vengo a por suministros. ¿Ese es el Santa Cruz? Sí, mira, es él.
Ya veo que se ha apropiado de unos atributos que no le corresponden. Soy el alcalde de este pueblo, elegido libremente por sufragio universal. Libremente engañados por patrañas antiforales. Ya que se dice representante del pueblo, le hago responsable de que en una hora las raciones no sean entregadas. Los vecinos andan escasos de género. No hace ni 15 días, una columna del ejército pasó por aquí y pidió raciones. Además, ¿cómo van ustedes a pagarlas? Se le extenderá un albarán del Ejército Real del Norte. Podrá usted cobrarlo cuando don Carlos entre en Madrid. Ese no llega ni al Ebro. Deje el pato allí mismo. Madalena Lopetegui, de la Fonda. 6 azumbres de vino de a 5 libras. ¿Usted? Deje el vino dentro, que estará más fresco. Y espero que no esté vinagrado, que ya sabemos que en este pueblo hay mucho liberal. América, ¿eh? ¿Qué haces con esa gente? Pero no ves que estoy a la fuerza. Te juro que a la primera ocasión de ser. ¡Quién atiende a sus vecinos! De locos. Llévame contigo a América. Cuando vi llegar a la mula sola, pensé que te habían matado. Espérame esta noche en la borda de un barco. Encontrarás un libro entre las viejas. Recógelo. Para ti. ¡Urmendi! Ahora vete, que nos van a descubrir. Exija demasiado a los vecinos. Nuestra religión manda no hurtar. Y no cometa ninguna represalia contra el alcalde. Dese cuenta que yo me tengo que quedar aquí. Además, he prometido ocuparme de su madre. Nuestra religión manda no matar. Jesucristo predicó el amor al prójimo. Don Pedro, quiero que me haga una misa. ¿Por qué no lo hace usted mismo? Sus manos aún siguen consagradas. Te he dicho que me hagas una misa. Don Manuel, está usted en gracia de Dios. Santa Cruz no ha cometido siquiera pecado venial. Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiet animam tuam in vitam aeternam. Amén.
Faltan 200 raciones de pan y 500 reales. Os daría igual tenerlo todo. Haz el acto de contrición. No. Yo no reconozco su autoridad, y menos como ministro de Dios. Maldito liberal, váyase al infierno, que es donde debieron de haberla engendrado los demonios. Azurmendi, ejecute la sentencia. ¡Viva la República! ¿Dónde va usted, Azurmendi? No puedo dormir, don Manuel. Es mejor que no salga. En la oscuridad le pueden confundir con un enemigo. Siéntese aquí. ¿Tiene usted alguna queja? No, no, señor, ninguna. ¿La comida es buena? Es muy buena, don Manuel. ¿Ya ha escrito usted a la familia? Todavía no he tenido ocasión. Mi madre pensará que estoy en América. Hace usted mal. Debería escribirle. A la madre se le debe un respeto. Yo guardo siempre un retrato de la mía. ¿Y su padre? Soy huérfano de padre. El mío también murió cuando yo era un niño. Ande, a dormir. Que descanse, don Manuel. Azurmendi, si usted me es fiel, siempre tendrá en mí un protector.
Ya le estoy cogiendo gusto a esta vida. ¿Y tú? ¡Santo y seña! Vino y aguardientes. ¿Qué he dicho? ¡Que santo y seña! ¡Que vendo vino y aguardientes! ¡Arre, doncella! ¡Arre! I. I. R con la I. I. Iri. Iri. La Z con la A. Zar. Sí, hombre, porque te lo sabes. Z con la A. Déjate eso. Z con la A. Za. 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 Con la R al final, zar. Zar. Irizar. Irizar. Eso es. ¿Y esto soy yo? Pues claro, hombre. José Irizar. ¿Queréis algo? Ha venido una vendedora de vino ambulante. ¿Una no llevará una mula? Sí. Me cago en la. ¡Hala, venga! 20 céntimos el cuartillo. Ya está. Así. Muy bien. Pásale el embudo. Venga. Y si queréis, tengo aguardiente y del bueno. Don Manuel lo tenía prohibido. ¿Y qué? Viene bien para hacer sangre. ¡Hala! ¡Moveros, rápido, que no tengo todo el día! ¿Tienes el dinero? Vale. Venga, tranquilos, que hay para todos. Id abriendo las botas. Y preparad el dinero. Hala, el siguiente. ¡Tú! ¿A dónde vas? ¡Déjame! ¡Tranquilos, que hay para todos, hombre! ¡Que ya vale! ¿Listo? Venga, el siguiente. ¡Mete bien en el agujero! ¿Quién es este? Jabonero. Ah, venga, el siguiente. ¿Qué? ¿Nadie quiere aguardiente o qué? Con su permiso, don Manuel. Mañana iremos al cuartel general para entrevistarnos con Lizarraga. Que estén listos a Zurmendi y tres hombres más. Don Manuel, que hay una mujer en el campamento vendiendo vino. ¿Qué hace una mujer aquí? A Zurmendi la está cortejando y no es la primera vez que les veo juntos. Es un hombre débil, don Manuel. ¡Que se vaya inmediatamente! ¡Si no quiere que la emplumemos! ¿Qué haces aquí? ¿Estás loca? He venido para hablar contigo. Tengo lo tuyo. ¡20 céntimos! Tú no tienes que pagar. ¡Fuera de aquí! ¡Venga, fuera de aquí! No, ahora me tendrás que llevar contigo. Te digo que te largues, nos van a ver. ¿Por qué? Porque estos son capaces de fusilarme aquí mismo. ¡Venga, fuera! ¡Venga, vuestras pero, obligaciones! Sí. Tú, mujer, largo de aquí. Que te emplumamos. Que te largues o te pego un tiro. ¡So chulo! ¡Arre, doncella! ¡Arre! ¡Hijos míos! ¡El alcohol moderadamente y solo para entrar en combate! ¿Cuántas veces os tengo que decir que los peores enemigos del soldado son el vino mal bebido y las mujeres?
y que son la causa más directa de la pérdida de la virtud fundamental en un militar: la disciplina. Jabonero. Felipe Barrenechea y Fermín Lohidi. Un paso al frente. Felipe Barrenechea, un paso al frente. Veinte palos. Desarmar a Zurmendi al árbol. ¡Coreadlo! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Más alto! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! Juan, lo hago porque te quiero como a un hijo. Que mañana se encargue a Zurmendi de llevar las raciones de marcha. ¡Rompan filas! Si nos integramos en el ejército regular, ¿qué grado nos respetarán? ¿Quién vive? ¡Oficial de guardia! ¡Santo y seña! ¡Santo y seña! Guerra sin cuartel. ¡Quietos ahí! Y un paso más. Al que se mueva le meto un tiro. ¡Soldados! ¡Bajen las armas! ¿No ven que son de los nuestros? ¡No me ha oído, teniente! ¡Vuelvan a sus puestos! Yo acompañaré a esta gente hasta el general. Un honor su visita. Tendrán que disculpar al general. En este momento está ocupado. Le esperaremos en su despacho. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio de gozo, la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. Fruto de este misterio, la humildad de corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Pasen ustedes. Hágase tu voluntad, así en la tierra. Esperar aquí. A Zurmendi. No me extraña que en esta tierra los curas hagan de generales, si los generales hacen de curas. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora.
Señores, pueden ustedes sentarse. Bien. Vayamos al grano. Tengo órdenes del mismo don Carlos de que es necesario acabar a toda costa con esta situación de anarquía y de que todas las fuerzas han de ponerse bajo mis órdenes. Usted verá la parte que le toca. Mire usted, mis hombres se van a tomar a mal ciertos hábitos de su disciplina militar. Les va a restar eficacia. Usted mismo lo ha dicho. Puede que usted mande hombres, pero es seguro que no soldados. Ya estoy al corriente de las acciones de su gente. Mire, mi general, cada cual tiene su manera de matar moscas. Usted no sabe hacer nada sin batallones y oficiales instruidos. Y yo me las arreglo con mis paisanos. Los resultados son casi los mismos. Y en interés por la causa nadie me gana. Sí, la causa y su propia fama. Por ahí no paso, Santa Cruz. Incendios, saqueos, fusilamientos entre la población. Usted ha olvidado sus deberes de sacerdote. Y la gota que colma el vaso, la quema de la estación de Beasain, ha desatado una campaña de prensa en toda Europa en el momento menos oportuno. Acciones de guerra y juicios sumarísimos, mi general. Lo tiene todo anotado. Nosotros no somos una cuadrilla de bandoleros. Lo sabemos todo. 3 fusilados en Zaldivia. 35 en Endarlaza. Los de Endarlaza no respetaron la bandera de parlamento. Y los otros fueron pasados por las armas por desobediencia. ¿Por desobediencia? Precisamente usted, que parece que ha tomado como divisa el nombre serbio de Satanás. Si usted quiere obedecer órdenes, el rey le hace saber que tiene que demostrarlo ahora. El rey está en el extranjero. No. Está usted mal informado. El rey va a entrar en Navarra. Y desde allí, con 8 batallones, se va a unir a nosotros para liquidar a la totalidad de las guarniciones enemigas en este territorio. Le van a acompañar periodistas extranjeros. Tenemos que demostrar a las naciones de Europa que somos un ejército regular y disciplinado. Usted puede cumplir un papel en esta estrategia. ¿Qué puedo hacer yo con una partida de 200 hombres? Muy sencillo. Resistir en sus posiciones de Haya y bloquear de esta forma el paso por el macizo de Hernio a cualquier refuerzo liberal que trate de llegar desde la costa. ¿Puede usted hacerlo? Sí, pero necesitaré cartuchería y armas nuevas. Si usted acata las órdenes, las tendrá. ¿Qué necesita usted? 150 fusiles y 20.000 cartuchos. Con eso podrá mantenerse indefinidamente, supongo. Usted ya sabe con qué rapidez gasta munición el armamento moderno. Está bien. Concrete usted la entrega del material con el comandante. ¿Qué tipo de fusiles son? Usted puede disponer de una caja de 10 unidades y comprobar su calidad. Hemos pasado de contrabando una partida de más de 8.000. Bien, parece que al fin estamos de acuerdo. No olvide que necesito su acatamiento por escrito. Si tiene las armas, Santa Cruz cumplirá su palabra. Está bien. Ahora retírese. ¡Armas al hombro! ¡Venga, arreando! ¡Descanse en armas! ¡Armas al hombro! Buena pieza, ¿no, señor Egozcue? ¿Cómo sabe usted mi nombre? En el cuartel general estamos informados de su valía. Usted fue guardia civil en San Sebastián, ¿no? Sí, señor. ¿Y no echa usted de menos la disciplina? Aquello era otra cosa. Seguro, seguro. ¡Firmar! ¡Pelotón! ¡Presenten! ¡Armas! ¡Armas!
Buenas noches. ¿Podría mandarnos aguardiente? ¿Qué, teniente? ¿De operaciones? Pura rutina. A ver, sírveles. Uriel. Llénalas tú mismo. Magdalena, el cura se ha vuelto loco. Se está fortificando. No va a quedar uno vivo. Sargento, sí. Siéntese con nosotros. Magdalena, saca una botella de aguardiente. Salud. Salud. República. Vamos con carne humana la estatua de Robespierre para que sirva de ejemplo el mártir aquel. Mira, lo mejor para sacar brillo, las ortigas, te lo digo yo. ¡Arriba el ánimo, muchachos! Por fin vamos a tener armamento moderno para todos. Con estos fusiles vamos a destrozar al enemigo. Mañana podremos hacer la guerra de verdad, como un ejército regular. ¿Ya no darán doble ración de vino? Doble ración de balas. ¿Es verdad que si nos bendice don Manuel, las balas se van a desviar? Pasando a todo el pueblo a filo de espada, pero Saúl dejó con vida a Ana, las mejores ovejas, los mejores bueyes, los más gordos y elevados, destruyendo solamente lo malo y sin valor. Por eso Saúl fue rechazado por Dios. ¡La munición, señor! ¡La munición! ¡Que no llega el jabonero! Orden ¿Dónde del... están las armas? Orden del general Antonio Lizarraga y Ezquiroz a don Manuel Santa Cruz, jefe de partida del Ejército Real del Norte. Teniendo en cuenta las particulares circunstancias en las que me hallo, atendiendo las necesidades logísticas de numerosa tropa, siento comunicarle que me es del todo imposible enviarle la munición y armamento prometido mientras no se someta al mando legítimo y lo haga por escrito. Le comunico asimismo que como persista su postura de indisciplina, me veré en la obligación de condenarle a muerte y comunicarlo a las tropas que de mí dependen para ejecutar la sentencia. ¡Joder! ¡Vámonos! ¡Vámonos!
y la munición. Don Manuel, todavía estamos a tiempo. Estas posiciones son indefendibles sin artillería. Nuestra propia gente nos abandona. Retirémonos y pongámonos a las órdenes de Lizarraga. Es la única manera de contar con suministros. ¡Desármalo! ¡Haz el acto de contrición! ¡Traidor! ¡Arrodíllate y haz el acto de contrición! Don Manuel, no lo haga. Yo siempre le fui fiel. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor nuestro, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido de pensamiento, palabra, obra u omisión. Señor mío Jesús. Felipe, dispara. Señor mío Jesucristo, Señor mío Jesús. Creíamos que había muerto. ¿Sabe quién está ahí? Thank you.
Don Manuel, don Manuel. Me acaban de dar el aviso. Han visto una columna liberal cerca del pueblo. ¡Huya, deprisa! ¡Azurmendi! ¡Prepare a los hombres! ¡El enemigo está en el pueblo! ¡Despierta! ¡Venga, vamos, vamos, arriba! ¡Arriba, José! ¡Rápido, rápido, vamos! ¡Nos largamos! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Espera, José! ¡Espera! No. ¡Viva la libertad! ¿Me han dado? La bendición, don Manuel. Don Manuel. Don Manuel. Le ha metido tres puntos. Don Manuel. Don Manuel. Toma, José. Este escapulario es como. Es igual que la bendición. La bendición. La bendición. Don Manuel, hemos improvisado una camilla para José. Está muy mal. Abandonarlo. No podemos dejarlo aquí. Los soldados lo matarán. Lo llevaremos, Felipe y yo. Así será. Reúnanse con nosotros en la muga de Francia. En marcha. Seguimos. El fusil por debajo. ¡Mételo! ¡La bendición! ¡La bendición! ¡La bendición! ¡Va! ¡Agarra! ¡La bendición! ¡Arriba! Teniente, han pasado por aquí. Adelante. Rápido. ¡Dios!
Sargento, quítele las armas. Cabo, quítele las armas. Míos, ahí está la frontera. ¡Adelante! Nono defendió los estados pontificios a cañonazos. Pues yo haré lo mismo con la fe de las vascongadas. Contra la revolución, solo una actitud es lícita: la cruzada. Que toquen las campanas a rebato. ¡A las armas! Bajo este cielo, nunca anidó la cobardía. Sus bosques cobijaron jamás a débiles. El extranjero no violará la fe de estas montañas. Ah!
Thank you.